Ahora nos encontramos en Ascope, en el anexo de Pampas de Ventura, donde lo que vamos a ver a continuación es algo que nos deja asombrados. Miren cómo está el frontis de esta vivienda que está al lado de un canal y que, bueno, ha sufrido también el embate de la naturaleza, que por cierto, no deja de preocuparnos cada vez más que vamos avanzando por estos diversos puntos de nuestra provincia y imaginamos pues la honda preocupación en horas de la noche por parte de las personas que domicilian aquí y que en estos momentos todavía es un peligro latente, porque aquí lo que notamos es una pequeña superficie de cemento que se ha quebrado, ¿no? Y que el barro, que es prácticamente la estructura que está debajo de esta superficie, bueno, está fangoso, está débil, y esto podría propiciar, obviamente, un peligro para las personas que transitan aquí. Vamos a tratar de hablar con la señora de propietaria de esta vivienda para que nos explique un poco, tomando el riesgo de poder pisar aquí y poder caernos. Vamos a ver con esas imágenes, miren cómo está la superficie, así de débil está, y ese es el peligro que tienen las familias aquí en esta zona. Señora, sorprendida con esta lluvia, me imagino, ¿no? Sí, claro, señora, ahí estaba llorando, señora. Ya. Ahora, ¿es la primera vez que pasa esto? Primera vez que he visto estas cosas, sí, maestro. Sí, señor. Sí. ¿Qué es lo que le pediría usted a las autoridades en estos momentos? Una ayuda. ¿Una ayudita? Claro, mi ayudita, señor. Todito, ve. Mi casa, a ver, ¿cómo está? Vos hacia adentro. Está purito, barro, toditito, y está, venga. Todo está lleno de barro, producto de la lluvia. Toditito está adentro. Toditito está así. Esta es una casa de oración también, ¿no? Sí, sí, adentrito, sí. Todito está ahí dentro, mi cuartito, emposadito ese cuarto. Mi posto saque el barro podrido y el agua. Está ahí, necesito ahí mi cuarto. Vamos a conversar con otra de las personas que está aquí, también presente, para explicarnos un poco la situación por la que vienen atravesando ellos, ¿no? Con esto que sin duda pues es lamentable, ¿no? Lamentable la situación que están pasando. Caballero, la noche terrible, imagino. Anoche ha sido una cosa, pero bastante desesperado. Esto, lo que usted ve que aquí la avería que ha hecho, ha sido más o menos a las 4 o 5 de la tarde. ¿Cómo ocurrió esto? De un momento a otro, el agua bajaba así por esta carretera, ya. Y por la travesía de allá. Dice, según dicen que allá se ha roto una seca, una ribera, ya. Y eso es lo que me logró Toitito, eso de ahí como lo de mirve. Allá al corral Toitito se lo ha llevado. Entonces una inundación. El nivel estuvo ahí como señala la huella de la pared, ¿no? ¿Se da cuenta? Uh-huh. Ese es el nivel, y adentro cómo está, si gustan, pasen a verlo. Acá mire, por ejemplo, cómo está, ve. Ahí donde yo vivo, ve. Está Toitito inundado de agua. Está inundado, inclusive hasta el techo, con el riesgo de poder caer, ¿no? Claro, está peligrosísimo. Acá mire cómo está. Al nivel, como dice usted, inclusive la puerta, esto es lo que muestra el nivel del agua. Uh-huh. Y eso lo cerraron, entonces yo tuve que abrir para que el agua se escape para adentro y salga por allá. Si no, se hubiera sido una desgracia. Se ha debilitado la superficie. La casita está, ha sido el apoyo de las dos avenidas que ha habido de acá, esta ribera y de la DEA. Aquí, menos mal que los vecinos todos nos apoyaron en ese momento. ¿Y la energía? ¿Hubo luz anoche? No, eso no quitó. No. Sí, no, lo que no hay es agua. Ya. A ver si pudieran ayudarnos con agüita más. Ahorita, por ejemplo, agua callarto, pero es sucia como bebé. Uh-huh. No es un agua limpia, ¿no? Claro. Más bien, como digo, yo al menos mi padre estoy agradecido por esa inquietud y apoyo de ustedes que vienen a vernos a casita. Ahí, por ejemplo, también está peligroso, está inesto de agua. Uh-huh. Aquí no sé cómo será, pero no, porque... Este lugar, digamos, para una vivienda aquí no es propicio. Como usted ve, no, menos mal que en la parte baja, uh-huh. Ese altito que está ahí, ha sido una defensa, porque si el agua está eso parejo, se manda de frente. La parte del canal mismo, que ayuda a evacuar un poco las aguas. Ayer lo hubiera visto, usted todavía necesita la seca. Hasta arriba la plataforma de ahí del que se ve, entonces todavía necesito, ya prácticamente el agua, la seca está bien, sino que lo han cerrado con puertas. Era usted seguramente la presencia de las autoridades para poder llegar acá con ayuda, ¿no? Mire, por ejemplo, mis caminos, todito eso estaba bonito, estaba, pero ya que ahorita ya se perdió eso prácticamente. Más bien, si yo les agradecería, si pudieran ayuda, alguna calaminita, alguna cosa que sea, no solamente para mí, sino para la señora de frente también y ciertas personas que de repente podrían... Vamos a tratar de conversar con las autoridades, en este caso el alcalde provincial, que de alguna manera pues tiene la injerencia directa con el apoyo que debería brindar acá a ustedes. Ustedes son personas presenciales que han venido al lugar de los hechos. Okay. Lo están viendo cómo está, no si quiere directamente es un comentario que hablan por hablar, no es así. Ahora, si usted...
Se ve que va a seguir dándole la lluvia, ¿no? Porque el agua todavía sigue viniendo, ¿ve? Uh-huh. Esa agua ya para que no haya. Y ojalá que no llegue, de repente acomódenla, porque ahí dicen que van a venir una máquina a parcharla, lo que se ha roto allá, ¿ve? Ojalá que venga, y si no, de repente, ¿cómo será más tarde? Pero ojalá que eso no suceda, ¿ve? Como digo acá, ya ustedes como autoridad, y están viendo en el lugar propicio, la situación como estamos, necesitamos una ayuda, depende de alguna cosita que puedan ayudarnos. Por ejemplo, ciertas cosas, se las llevaba ayer, me dijeron, para sacar, no, le digo peligrosísimo, porque como eso de ahí es material rústico, es peligroso, puede caer, pero como usted lo ve, está todo inundado, está todo de barro. Más bien, como digo, el caso no es para mí solo, sino para todas las ciertas personas, como ustedes ven cómo está. Pero sí aquí, como digo, gracias a Dios que ese murito de ahí ha sido una defensa, porque si el agua se va de frente, uff. Claro, tú esa casa se lo hubiera tumbado. Bien, fueron las explicaciones de uno de los afectados en este lugar conocido como Pampas de Ventura, perteneciente pues al distrito de Ascope.